¿Querés informarte de manera rápida y precisa? Chañar Digital Express. Chañar Digital Express. La verdad que muy contentos de esta etapa. 25 años es un número súper importante para cualquier proyecto, en este caso el nuestro cultural, musical. Estamos súper alegres de vivir los 25 años que han pasado de alguna manera también rápida, porque la verdad que con el hacer de la banda, entre videos, discos y tocatas en vivo, hemos podido vivirlo de una manera bastante intensa. Vamos a zona de Capital Federal, a tocar en lugares, la verdad que están muy buenos para un circuito en el cual nosotros no solemos estar y es una nueva experiencia para Larva. Así que tenemos el 26, 27, 28 y 29 de septiembre de este mes presentaciones con Larva en Capital Federal, y la segunda fecha es en Rosario. Está contemplado también continuarlo hasta fin de año, viajar, tocar en vivo, mostrar el producto desde la Patagonia, así que la verdad que nos tiene a pleno eso, estamos súper preparados también para eso, hay una producción. Creo que estamos en una etapa que la verdad que también es de aprendizaje, porque volvimos a ser cuatro como banda, donde la incorporación de Rodrigo Hernández en bajo nos da cierta libertad vocal, en este caso a mí. Claudio también, bueno, sigue con su guitarra, liderando ahí la guitarra de Larva, y Enrique en batería nos permite soltarnos un poquito más. Y la verdad que suena bastante diferente y suena mejor, un poquito más suelto todo, cada uno dedicado también a su instrumento. Y el hecho de volver a hacer el formato de cuatro personas que ejecutan nos vino súper bien, nos refrescó, y musicalmente creo que hemos crecido en varios aspectos. Y bueno, ser cuatro hoy nos da esa libertad también, y un desafío también para que nos volvemos a renovar, volvemos a modificar nuestra propuesta musical, y suena diferente también. Y obviamente han pasado 25 años, así que también eso se nota en los 25 años tocando, y lo podemos vivir de una manera, la verdad que muy, muy linda, y con mucha proyección y con la expectativa de volver a mover un poquito el avispero, mover un poquito lo que tenga que ver con Larva, porque siempre estamos en la búsqueda de hacer algo nuevo, no solo musical, sino que desde la parte artística y respetando siempre la esencia del proyecto. Aprovechar para el 21 de septiembre, en nuestro caso a las 18 horas vamos a estar en el escenario ahí del Festival de las Juventudes que organiza la MUNI, ya confirmada nuestra presentación, junto a Bemoles, y bueno, algunas cosas más que hay artísticas para ese día, y deportivas creo también. Me parece súper importante lo que se hace y que se sigan generando estos espacios para que no solo nosotros, sino que los que vienen atrás de manera artística, cultural, deportiva, tengan un espacio y puedan mostrarse. Chañar Digital Express. Chañar Digital Express. Para seguir informado, www.chañardigital.com.ar.